Bueno, volvéis a enfrentar al colista de la clasificación esta semana, al Sevilla Atlético. Visto lo visto, no hay que confiarse. Sí, la verdad que lo hemos visto este fin de semana. Hemos jugado contra un equipo que llevaba 3 puntos, creo. Y han demostrado que no son malos, que no juegan mal, que esta categoría, como has dicho tú, no se puede confiar y hay que salir fuerte a cada partido si quieres ganar. Si no sales fuerte, pues te van a castigar seguro. Ahora toca jugar fuera de casa 2 partidos, será una complicación. Estamos preparados para jugar esos 2 partidos. Lo del Betis fue más desacierto vuestro que acierto de ellos, quiero decir. Con un poco de puntería había goleado. Exactamente, han llegado una vez a portería y han marcado un gol y nosotros pues hemos marcado 4 goles, pero todos los goles son bien anulados y hemos tenido más ocasiones, pero bueno, a veces no tenemos suerte, a veces hay que estar mejor en estas situaciones cuando tenemos que marcar gol y bueno, creo que al final hemos merecido ganar, pero bueno. Anímicamente supone un golpe, ¿no? Después de enlazar 2 victorias seguidas, viene el colista, no consigues la victoria. Anímicamente, ¿cómo está el equipo? Bueno, después del partido la verdad que estuvimos mal, porque como has dicho tú, llevábamos 2 seguidos partidos victorias, 2 porterías a 0 y esperábamos seguir así, ¿no? Juegas en casa contra el último equipo. Espera seguir ganando y seguir manteniendo portería a 0 y pasa todo al contrario y estuvimos mal, pero Mister habló con nosotros después del partido y nos animó y nada, ahora estamos bien y estas cosas pasan en fútbol y tenemos que seguir y esto es muy largo, así que ahora estamos muy bien. El Villarreal se escapa y no hay manera de echarle el guante, ¿eh? Bueno, todos sabemos que ellos siempre han tenido un B equipo siempre muy bueno, ¿no? Y lo han demostrado. Todos pensábamos al principio que tienen suerte, que van a bajar y tal, pero ellos siguen jugando muy bien. La verdad que estamos sorprendidos todos. Pero nada, nos toca seguir jugar bien y creo que podemos llegar a primer puesto. Tenemos que seguir jugar nuestro fútbol y intentar llegar. Es una guerra de fondo, ¿no? Lo que pasa ahora mismo pasa, pero bueno, queda mucho todavía que jugar. Exactamente, yo creo que un filial no se puede mantener en un nivel alto, yo creo. Yo estaba en un filial, estaba ahí en Celta B y he visto que, bueno, tú puedes tener muchos partidos buenos, pero en un momento, como tienes muchos jugadores jóvenes y tal, o te vas a relajar o algo va a pasar. Así que yo creo que esto es muy largo y que van a caer en un momento seguro. Los 2 próximos partidos en campos especiales, la Ciudad Deportiva de Sevilla, poco público, un campo menos muy grande, luego Cornellá, césped artificial, no es normal. No es normal, sí, pero hay que acostumbrarse a todo, ¿no? Y si quieres ser primero, tienes que jugar en todos los campos, como hemos jugado contra Costa Brava. Tampoco es un campo bueno, pero tenemos que salir donde sea y jugar nuestro fútbol e intentar ganar, ¿no? En Sevilla, bueno, poco público, creo que eso es bueno para nosotros y nada, tenemos que aprovecharlo. Bueno,